Un año de cambios, un devocional centrado en disfrutar a Dios, escrito y narrado por Nicolás Tranchini. Día 252. El fruto del Espíritu. Paciencia, parte 2. Tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que seáis perfectos y completos, sin que os falte nada. Santiago 1, 2 al 4. Pasajes como el que acabas de escuchar tienden a desorientarme. Me cuesta horrores entender que algo tan poco estimado por mí y por la mayoría de la gente sea algo tan apreciado por Él. ¿Cómo puede ser que para Dios la paciencia tenga semejante valor? ¿Por qué razón la ensalza de esa forma? Si has prestado atención al texto, te habrás dado cuenta de que el objetivo final de Santiago se encuentra en el último versículo. Santiago quiere que lleguemos a ser perfectos y completos sin que nos falte nada. ¿Hay alguien que no quiera esto? ¿Llegar a un nivel de madurez espiritual que el mismo Dios del universo te evalúe y diga: has crecido tanto que no te falta nada? Pero, ¿qué hace falta para llegar a este estado? Una sola palabra: paciencia. Esta virtud, por encima de todas las otras, es el elemento clave para el crecimiento cristiano. Según Santiago, la paciencia es lo que produce personas maduras. ¡Qué extraño! Para entender el hilo de pensamiento de Santiago, ayudaría que te imagines una persona que está intentando cruzar un arroyo pisando una gran roca que separa ambas orillas. De un lado el arroyo, se encuentra la persona, como dice el texto, sufriendo diversas pruebas. Del otro lado del arroyo se encuentra la madurez, el ser, como dice el texto, personas perfectas y completas sin que nos falte nada. ¿Cómo se llega al otro lado del arroyo? Por un solo camino, dando un salto sobre la roca de la paciencia. Allí, en la roca de la paciencia, es donde se produce la transformación. ¿Pero la transformación de qué? De lo que dice el texto, de nuestra fe. Recuerda que la fe no es algo meritorio. La fe es la capacidad de ver a Dios, de percibirlo, de tener los ojos abiertos a todo lo que Él es. Allí, en el ser pacientes, se enraiza, se fortalece y se vigoriza nuestra fe. ¿Qué sucede después? El texto lo dice. La paciencia tiene su perfecto resultado, transformándonos en personas maduras. En nuestra ilustración, cruzamos del otro lado del arroyo. Si lees Romanos 5, del 3 al 5, notarás que el hilo de pensamiento de Pablo es exactamente al mismo que utiliza Santiago. Un consejo, si lees este pasaje después, a veces ayuda mucho leer el texto de atrás para adelante. Sigamos con nuestra meditación. Este pasaje de Santiago nos enseña algo tan obvio como importante. La paciencia es una obra del Espíritu que se desarrolla en situaciones desagradables. ¿Quién necesita paciencia cuando las cosas van como uno desea? ¿Cómo vamos a crecer en confianza cuando todo marcha a la velocidad que deseamos? ¿Pero por qué para Dios llegar a ser paciente es algo tan valioso? La respuesta bíblica no tiene desperdicio. Para Dios, la paciencia tiene un valor supremo porque desarrolla lo único que a Él le agrada, nuestra fe.
¿Recuerdas Hebreos 11:6? La paciencia grita: seguiré confiando aunque no vea. Haré lo que Dios me pida, aunque mis emociones dicten otra cosa. Esperaré. ¿Por qué? Simplemente porque Él me lo pide. La paciencia fortalece la fe, porque al no actuar, al esperar, estoy confiando. ¿Qué espero? ¿Qué confío? Que los tiempos de Dios y que las formas de Dios son superiores a las mías. Si me permites decirlo de forma poética, la paciencia tiene ojos. La paciencia es el resultado de ver. Es la obra del Espíritu Santo que le permite al cristiano contemplar el rostro de Dios y, como consecuencia de eso, estar tranquilo. Ya lo dijimos hace unos días. Dice Pablo en Filipenses 4, 6 y 7. Por nada estáis afanosos, es decir, ansiosos, desesperados, sin paz, impacientes. Antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Resultado de esta oración, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. ¿Por qué es paciente el cristiano? ¿Porque ha conquistado sus emociones? ¿Porque sabe dominar sus impulsos? No. Porque su corazón y su mente encuentran su deleite en el ser más fascinante del universo, Cristo. Al verlo a Él, su corazón se aquieta y camina tranquilo. Sí, la paciencia tiene ojos. Para orar y meditar a lo largo del día. Dios ama la paciencia porque la paciencia es la evidencia más grande de que confío en Él. Quisiera decirte algo importante antes de que dejes de escuchar este audio. Nuestro deseo como ministerio es poder ofrecer estos audios y muchos otros recursos de forma total y completamente gratuita. ¿Sabes cómo puedes ayudarnos a que continuemos ofreciéndolo sin costo? No te vamos a pedir dinero. Lo que queremos que hagas es que compres cualquiera de nuestros libros y se lo regales a alguien. De esta forma, estás colaborando con nuestro ministerio y nos estás ayudando a poder continuar ofreciendo iniciativas como estas, y al mismo tiempo estás ayudando a otra persona a disfrutar más de Cristo. Muchas gracias. Si quieres acceder a más recursos relacionados con el ministerio Cambios Profundos, te invitamos a que nos busques en las redes sociales o que visites nuestra página web www.cambiosprofundos.com.